La enfermería es una profesión verdaderamente humanística. El enfermero tiene contacto directo todo el tiempo, no solamente con el paciente, sino todo con el vínculo familiar. Así que es una tarea muy linda, muy humana. Es muy honorable hoy poder festejar nuestro día. El enfermero no solamente es el universitario, sino también el auxiliar, el técnico. Así que queremos llegar el saludo hacia todos ellos, felicitarlos, porque la tarea nuestra es una tarea de hormiga, que desde que tenemos contacto con el paciente, empezamos a relacionarlo con el mismo vínculo familiar, con todo el grupo familiar, no solamente el paciente. Desde un tendido de cama es el cuidado que nosotros hacemos, hasta los cuidados más pequeños que podemos llegar a tener con ellos. Enfermería no solamente es el cuidado, sino también es la educación y la promoción. El enfermero se puede distinguir en distintas áreas, tanto en la educación, en la promoción, en la sala, en el prehospitalario, distintas áreas. Enfermería es una profesión muy linda. Yo la verdad que de muy chica dije, nunca dudé qué quería hacer. Así que el enfermero de hoy que elige esta profesión, yo pido que sea de vocación, porque no es fácil ser un paciente y no saber qué te puede pasar. El paciente necesita que nosotros trabajamos mucho el contacto con el paciente cuando venimos en la ambulancia. Yo hablo desde mi área, desde el mismo de la ambulancia, un solo trecho de mano es importante para el paciente. Yo estoy acá, confía en mí, esto te va a pasar, esto vamos a hacer. El contacto y la comunicación con los familiares también es muy importante. Así que el enfermero que hoy elige ser, la persona que elige ser un enfermero hoy, yo pido que sea de vocación, porque cada vez hay más, o sea, están pasando tantas cosas en este mundo, tantas enfermedades y personas que vienen, si vienen al hospital o institución, no vienen porque vienen a comprar algo o quieren visitarnos. El que viene hoy al hospital, a un centro de salud, viene porque necesita, porque está dolorido, tiene alguna queja de dolor, o sea, es eso, ponerse en el lugar del otro y seguir con esta tarea tan humanística. Que no se rompa el vínculo de la humanización y que no porque sea una carrera corta, supuestamente, no es una carrera corta, son 3 años universitarios más 2 años de licenciatura y así siguen las capacitaciones. Es una carrera que necesita mucho de la parte humanística de la persona. Eso, hacer hincapié en eso y que no se pierda y que los enfermeros sigamos haciendo voz hacia más cada vez más fuerte porque somos una enfermería profesional.